Bueno, mientras se va haciendo la transferencia, qué mejor manera que hacer el unboxing del Monster Hunter de mi novia, ¿vale? Vamos a empezar, voy a dejar el Mario la Zelda este de 3D, lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? Para que no se haga junto con este. Y nada, mi novia se pilló este, el Monster Hunter en físico, porque a mí me viene en digital y podemos jugar juntos, ya que yo me pillé la consola. Bueno, pues nada, vamos a abrirle, ¿o lo vas a abrir tú? Ábrelo, venga. ¿Lo abro yo? Bueno. Por adelante es así, ¿vale? Por el lateral es así, Monster Hunter 4 Ultimate. Y por detrás, aquí con letras pequeñitas, puede todo explorar el vasto mundo y reúne tu propio arsenal y conviértete en el jugador definitivo. Por primera vez llega el Monster Hunter a 3DS con online en modo de 2 a 4 jugadores, ¿vale? Modo cooperativo. Por fin, menos mal, ya que hace mucho que no tiene online el de 3DS. Y bueno, el portátil no hay ninguno con online, creo yo, no sé. ¿Con el de pregunta, no? No, este no tiene online tampoco, era modo local. Quitamos esto de aquí. Fuera. Y vamos a ver qué contiene el juego. ¡El code! ¡Tuyo! ¡Qué guapada el cartucho! Te escucho, ahí está. Boca la cámara, ahí está. Chulísimo, pero como siempre jodiendo el CE y la mierda esa. Pero bueno, es lo que y el Peggy de los huevos. Ahí está el cartucho, eso sí, no está decorado físicamente ni nada. Viene el típico manual de Nintendo. Ahora con la New, ¿no? ¿O no? Software de instrucciones. ¿No viene con la New? No. ¿Atrás? A ver, el otro lado. No, viene con la 3DS y 2DS. Y bueno, viene aquí esto. ¿Qué coño es esto? Espera. Vale. Trozo de cartón. Madre mierda. Un trozo de cartón, niño. Ya ni más. Nada, nada. Guía rápida. Mira, qué guía rápida. Instalación, ya está. Manual. Joder. Cada vez peor. Espera, metes suave. Y nada, viene el típico manual de emergencias y ya está. Bueno, pues esta es la versión física, ¿vale? Que tenemos aquí. Así que nada, yo como ya sabréis, tengo el Monster Hunter original y tengo la versión digital, pues mi novia se compró este. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing rápido de 2 minutos y medio. Espero que deis un fuerte like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el unboxing definitivo de Zelda. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Suscríbete ya.